años en la casa de la primera imprenta de América, una de las sedes de ideas culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta instalación es una de las que más nos gusta en la universidad por este tipo de actividades. Y no solamente se hacen este tipo de eventos, sino también se ofrecen posgrados. Entonces es una parte más de la casa abierta. Bienvenidos a la presentación del libro 50 años de ciencia y tecnología espacial. En la mesa nos acompaña el licenciado Fermín Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Sergio Camacho, del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, CRECTEAL, y Amanda Gómez, la doctora Amanda Gómez, la pionera de la telemedicina en América Latina. Servidor Raúl Alba, co-compilador junto con Gisela Méndez del volumen de 50 años. Vamos a proceder entonces. Vamos a iniciar con una breve presentación. Tenemos que hacer un arreglo por problemas tecnológicos. Bueno, 50 años de ciencia y tecnología espacial. Este volumen lo compilamos inicialmente a raíz de la convocatoria de las Naciones Unidas a la presentación del año de la Física Internacional en 2007, en el cual colaboramos con la Institución de Geofísica de la UNAM para realizar una serie de conferencias. Tuvimos una reunión de 3 días, el 3, 4 y 5 de octubre de 2007, en el que abordamos no solamente lo que la gran mayoría de la gente conoce del espacio exterior, que son satélites, cohetes, sino que quisimos hacernos conscientes de cuál ha sido el impacto de estos 50 años de la presencia de la humanidad en el espacio exterior, en la superficie terrestre. Así abordamos las temáticas tecnológicas, pero también los usos de esas tecnologías en ciencia, en la vida cotidiana y el impacto que esto ha tenido incluso en la economía de las naciones. El resultado de las conferencias se compiló en este volumen. Y en realidad lo que estamos rescatando son los trabajos que hace 50 años comenzó el ingeniero Walter Cross Buchanan a raíz del inicio de la era espacial por parte de la Unión Soviética de los Estados Unidos. México comenzó a explorar la posibilidad de tener un desarrollo tecnológico espacial. Se tuvieron avances muy importantes a pesar de los pocos recursos con los que siempre ha contado el país para este tipo de asuntos. Pero incluso, aunque en el 2007 fueron 50 años del Sputnik en el espacio, 2009 es el año de los 50 años de México en el espacio. En octubre de 1959, por fin, el grupo encabezado por Walter Buchanan logró con éxito lanzar un cohete que saliera más allá de la plataforma de despegue. No llegó a la órbita, llegó a 4.000 metros de altura, pero fue un gran logro para el momento. Posteriormente hicieron más lanzamientos y antes de su extinción de la... esto llevó a que a principios de los 60 el presidente López Mateos creara la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que empujó dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el desarrollo de cohetes para fines de estudios científicos, atmosféricos, meteorológicos, y se tuvieron logros importantes hasta antes de la extinción de la Comisión del Espacio Exterior en 1977. Aquí, bueno, está un poco borroso, de hecho de origen así está en la página de la Sociedad Mexicana de Física, lo que se rescata de un plano de uno de los cohetes desarrollados por la... De hecho el SST-1, el primer cohete operacional de la Secretaría de Comunicaciones. No fue el único esfuerzo en México en ese tiempo. Hubo lo que llamaba un cabo
Nopal, algo así, en San Luis Potosí, que también a finales de los 50 y durante un buen periodo de los 60 hicieron lanzamientos muy exitosos de varios cohetes. Alrededor de la organización de los Juegos Olímpicos, dentro de la Olimpiada Cultural, realizó la, en el momento la más importante exposición espacial, que se llamó la Exposición de la Conquista del Espacio, en la que junto con otros 5 países, los Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, Alemania, y no recuerdo cuál otro, México presentó una importante exposición de tecnología, satélites y los cohetes que hasta el momento había desarrollado México. A la derecha podemos ver la cápsula del Apolo 7, el módulo de mando, ya incluso con marcas de las quemaduras a la inglesa. Y a la izquierda un modelo a escala de una de las dos torres de las antenas de Tulancingo, que siguen operando hasta el momento. Se siguió trabajando a pesar de que en 1977 se extinguió por decreto presidencial la Comisión Nacional del Espacio Exterior, por el presidente López Portillo. Sin embargo, se sigue la sesión. Todos conocemos del primer astronauta mexicano y pocos conocemos a su respaldo, el tripulante titular, el ingeniero Neri, y el respaldo del ingeniero Peralta, ambos académicos de la UNAM. Abajo a la izquierda tenemos la imagen de los dos en el entrenamiento en el cometa del vómito, y el entrenamiento para la experiencia en microgravedad. A la derecha una imagen dentro del transbordador y abajo a la derecha una de las imágenes que tomó el doctor Neri Vela durante su misión. Se siguió trabajando a pesar de los pesares. El caso de la Universidad Nacional estableció el programa universitario del espacio, pero también se canceló en la década de los 90. El último esfuerzo fue el satélite experimental, del cual mis colegas saben más que yo. Estaban los dos UNAMSAT. A la derecha vemos a los entonces chamacos que trabajaban en el proyecto de UNAMSAT B. Y más recientemente, un proyecto que está como que sí va, que no va, por parte de la Facultad de Ingeniería, sí, en la Facultad de Ingeniería, con una hipótesis pues muy controvertida, pero al final de cuentas la ciencia sí es. Las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias biomédicas, todas parten de preguntas que al principio pueden parecer de ciencia ficción o de fantasía, pero hay que tratar de contestarlas a través de la experimentación. La Academia Mexicana de Ciencias ha apoyado otros proyectos y tenemos incluso participación ya de jóvenes, muchachos de preparatoria, en proyectos como puede ser este de Radio Jove de la Escuela Nacional de Preparatoria 5 de la UNAM, que incluso ha sido reconocido por la NASA. Hace 2 años, un grupo de estudiantes del Tecnológico de Cajeme, junto con los empleados del taller de torneado del tecnológico, pusieron su pequeño cohete en el aire y están muy entusiasmados, y realmente lo que necesitamos es impulsar este tipo de esfuerzos. Más recientemente, un proyecto ya realizado, completado en la UNAM, es el que desarrolla el Instituto de Ingeniería, encabezado en este caso por el ingeniero Salvador Vicente Rivas, el cual ha sido compartido el conocimiento adquirido ese proyecto, incluso ya lo conocen a la derecha, José Hernández, sí, está muy conocido últimamente, todo el mundo se quiso fotografiar con él en la Cámara de Diputados. Estamos trabajando para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, rescatar lo que hizo la Comisión Nacional de Espacio Exterior, lo que ha seguido haciendo la UNAM, el Politécnico, el Centro de Estudios de Ensenada, el INAOE en Puebla y otras instituciones de investigación en México, e incluso empresarios privados. Para eso la Agencia Espacial Mexicana. Y este es el objetivo, este fue el objetivo original de las conferencias hace 2 años, y es el objetivo de este año. Coordinar esfuerzos, colaborar las instituciones para que, muy probablemente, si este año se aprueba la Agencia Espacial, a partir del año que entra, a partir de enero, creo, el año que entra, empecemos a
llevar a cabo proyectos en beneficio de la sociedad mexicana, vinculando los grupos que ya están trabajando en México en proyectos que ahorita están desvinculados, y vinculando esos proyectos incluso con, en colaboración con agencias internacionales. Afortunadamente hemos tenido mucho apoyo en el caso del Senado de la República, en particular del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el senador Francisco Castellón, que se disculpa, no se va a acompañar hoy, pero hoy me avisó que tenía que ir a Nayarit urgentemente. También otro que también envió sus disculpas y saludos fue Fernando de la Peña, también del grupo promotor de la Agencia Espacial, que tuvo que salir urgentemente del país. Bueno, aquí me regreso. Bueno, esto lo dejo pendiente, porque lo que sigue después de este libro y de estas conferencias es una convocatoria al final de esta presentación. Le dejo la palabra al licenciado Fermín Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Pues con muchísimo agrado veo que la cristalización de que se haya compilado los esfuerzos de este simposio, y en Cancillería pues nos da muchísimo gusto saber que se va a continuar a través de muchos proyectos, ¿no? Porque estamos ya muy metidos en diversos niveles. Muchos de ustedes se preguntarán qué hace la Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores en temas del espacio. Pues bueno, es muy simple, la cabeza del sector es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ellos coordinan a nivel nacional. Sin embargo, a nivel internacional, en los foros internacionales, quien lleva la responsabilidad como gobierno de México es la Cancillería, y por esa razón es que en los distintos foros internacionales, como la Comisión de las Naciones Unidas para los Asuntos Extraterrestres, como el PNCAR, que está aquí en el Centro Nacional, y como la Conferencia Espacial de las Américas, pues ahí participamos nosotros. Por cierto, a manera de compartir, también quisiera comentarles que el próximo año tendremos en México la sexta Conferencia Espacial de las Américas, que va a ser todo un acontecimiento y en el que muchos de ustedes van a estar involucrados. Incluso un poco a manera de introducción, quisiera decir que en efecto estamos muy complacidos por la edición de este libro, y que ojalá se haga un tiraje mucho más amplio, de manera que se le dé una mayor diversidad. Bueno, primero agradecer la invitación y la oportunidad de ser parte de la presentación de este libro que me ofreció el doctor Alba. Este tipo de esfuerzos son algo sumamente loable, porque hemos tenido muchos seminarios, muchas conferencias que jamás terminó después en la publicación. Y sobre todo cuando estamos recordando 50 años de ciencia y tecnología del espacial, pues esto merecía una publicación. Felicidades por la idea, gratulaciones también por llevarla a cabo. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis viendo la presentación. Recordé que cuando estábamos en Facultad de Ciencias en UNAM, tiene que ver si empezamos, yo creo, 69, seguramente 69, finales de 69, y veía 72 un grupo de estudiantes con el apoyo de los talleres de la facultad, nos dedicamos a diseñar, construir y lanzar cohetes. El último, el Aries 2, tiene que haber subido, ahora no recuerdo si fueron 6 kilómetros o fueron 8 kilómetros. Sin embargo, bueno, ahí se quedó, porque lo que sucedió es que todos terminamos la carrera y cada quien se fue para otro lado. Entonces, como era un grupo estudiantil, no hubo continuidad. Eso habría sido, ya viendo hacia atrás, eso habría sido bueno que la Facultad de Ciencias lo hubiera tomado y que hubiera grupos de estudiantes que pasaron ahí con ese mismo proyecto. Sin embargo, bueno, no se perdió todo. El Museo de la UNAM, ahí están algunas de las fotos, algunos de los aparatos que utilizamos.
Y lo que veo es que en México hemos desarrollado desde 59, que quiere decir 2 años después de que empezó la era espacial, hemos desarrollado una cantidad de cosas. Lo que nos ha faltado es tener una continuidad y unir todos estos esfuerzos aislados que tenemos en este momento. Hay grupos en el país que están haciendo una labor excelente. Sin embargo, son esfuerzos aislados que no estamos de alguna forma encauzando hacia lo que quisiéramos que fuera un plan nacional de actividades espaciales con base en una política nacional espacial. Espero, como decían tanto el doctor Alba como el licenciado Romero, que con el establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana, que ya será un hecho este año 3, algunas de estas cosas se puedan encauzar, articular esfuerzos, promover otros e iniciar un plan de desarrollo espacial. Creo que es este tipo de documentación es sumamente importante y es un esfuerzo que debemos de buscar no únicamente mantener, sino potenciar, hacer más circulación, porque aquí está el conocimiento de lo que se hizo y de ahí viene mucho de la divulgación, de la difusión, de lo que se ha logrado. Coincido totalmente con lo que decía el amigo Fermín, que ojalá se pudiera hacer un tiraje más amplio para poderlo circular a universidades, a los institutos, que sea parte de lo que sea un acervo aeroespacial mexicano. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Amanda. Gracias. Bueno, también gracias por haberme invitado. Cuando vi que estaban sacando este libro, a mí me pareció maravilloso porque muchas de las iniciativas que surgieron hace muchísimos años parece que en un futuro podrán no quedarse solamente como un sueño de algunos de las gentes que estuvieron y estuvimos en muchas de las iniciativas que aquí están plasmadas. Cuando pusieron el PUIDE, el Programa Universitario de Desarrollo e Investigación Espacial, recordé que de ahí sale el Programa Nacional de Telesalud, el cual yo llevé efecto hace 14 años. Entonces fue una iniciativa que sale de una cuestión espacial, pero fue llevada a hacer el Programa Nacional de Telesalud del ISSSTE, y actualmente, bueno, sigue funcionando. Y la idea, curiosamente, esa idea fue una iniciativa mexicana y que llegó más allá, porque fue el primer programa mundial en salud pública. Había habido iniciativas mundiales, pero en instituciones o en clínicas que se conectaban por telemedicina, pero programas nacionales y de salud pública fue el primero, el del ISSSTE, y fue como una iniciativa surgida de un programa universitario de desarrollo e investigación espacial de la UNAM. Entonces, creo que a veces la sociedad civil, la normal, no los científicos, sino los que están en el ciudadano también, no identifica las grandes bondades que le puede llevar la ciencia espacial a su casa, a su vida, a su salud, a su educación, a prevenir enfermedades, a mejorar su calidad de vida, porque normalmente identifican las ciencias espaciales como cohetes y astronautas, ¿no? Creo que hay mucho más que cohetes y astronautas, y creo que es nuestra responsabilidad, y este tema a mí me pareció genial, porque maneja la parte legal, maneja la parte social de lo que es realmente la ciencia espacial, que tiene mucho más que astronautas y cohetes, ¿no? Yo creo que podemos tener como un antecedente maravilloso esta recopilación, que me ha parecido un acervo histórico que de verdad lo voy a poner en el mejor lugar de mi biblioteca y lo voy a leer a cada rato porque vienen muchas cosas muy interesantes. Pero creo que no nada más yo lo voy a leer, sino hay mucha gente que allá afuera está esperando, que no supo que estaba aquí, pero que va a tenerlo en algún momento y que va a tener acceso a saber que la ciencia espacial en México ya tiene más de 50 años. Muchas gracias.
En este sentido, me va a permitir, tenemos un programado un enlace con la Unidad Iztapalapa a las 6. Yo dije, organizamos un baile, no, tal vez sí, pero han salido varios comentarios, inquietudes en esta gran parte de la presentación del volumen, a las cuales les da gusto poder decir cosas que afortunadamente ya nos habíamos planteado esas dudas, preguntas, y hemos trabajado en las respuestas. Como mencioné hace un momento en esta breve reseña histórica de los 50 años de México en el espacio, en estos 50 años se ha trabajado, como desafortunadamente ha sido en las ciencias en México, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, siempre con problemas de escasez de recursos financieros. Nunca escasez de recursos de personas. Tal vez no en el número que quisiéramos, pero sí ha abundado la inquietud de gente, de estudiantes universitarios desde la década de los 50, 60, todavía hoy en día, con lo que hemos mostrado de estos chicos en Cajeme, que como en el capítulo que a solicitud del doctor Francisco Flores Pedroche, actual rector de la Unidad Lerma, el AUAM, me invitó a escribir para el volumen mismo, le digo. Hice una revisión muy similar a esta breve presentación. Encontré o reencontré mucho de lo que ya se conocía en el medio académico, de los trabajos del ingeniero Buchanan, los trabajos de ingeniero Díaz, de Méndez de Ocurro y de otros, a los que di en llamar la primera generación de coheteros o expertos en cohetes en México, en material espacial. Luego vino algo así como una especie de impas y llegó la segunda generación, esa generación a la que pertenecen Rodolfo Neri, Ricardo Peralta, Javier Mendieta, Enrique Fernández Fascinat y otros, son bastantes, no recuerdo los nombres de todos, pero está en el volumen, a los que nos permitimos llamar en ese volumen la segunda generación. Y viene la desaparición de la Comisión Nacional de Espacio Exterior y uno pensaría ya se acabó. Hay una especie como de segunda generación y medio que vienen siendo los discípulos de Ricardo Peralta y otros, como Esaú Vicente Vivas, en particular en el Instituto de Ingeniería, que fueron los que participaron en el CUIDE principalmente, y continuaron con esa nunca falta de ganas, nunca falta de estudiantes y profesores entusiasmados, siempre con falta de recursos económicos. Y la última generación, por así decir, la cuarta generación de entusiastas por asuntos del espacio exterior y de la Tierra. Me encontré a estos muchachos de la Preparatoria 5 de la UNAM y del Tecnológico de Cajeme, y uno de ellos el año pasado me mandó un correo electrónico, y no sé cómo encontró, pero buscando en internet porque encuentra muchas cosas. Encontró mi correo electrónico y me mandó un correo en el que muy entusiasmado me decía que había visto, poco después de las conferencias subimos un borrador de las conferencias mismas, de la transcripción que hizo Gisela Méndez. La subimos a un servidor en la UAM Iztapalapa. Y este chico lo encontró. Y ahí se encontró el citado, como la cuarta generación, y me decía en su correo, yo no sabía que era la cuarta generación. Entonces, esto dio pie a que nos diéramos cuenta que hay muchachos interesados, muchachos y muchachas, estudiantes de bachillerato o ya de licenciatura, que quizá no conocían estos temas, los están conociendo muchas veces de boca de sus profesores, y se están entusiasmando.
Desafortunadamente hasta el momento todavía sucede lo que sucedió en la experiencia del doctor Camacho, que una vez terminada la licenciatura, pues algunos optan por el posgrado, otros deciden el ejercicio profesional, pero en estos años en México no hemos podido darles a estos muchachos con estas inquietudes el espacio donde nutrir esa inquietud, esa necesidad de alimento intelectual y profesional en campos que no se cultivan en el país. No solamente las ciencias aeroespaciales, hasta hace muy poco la genómica era un campo realmente no existente en el país. Afortunadamente, desde el establecimiento del Instituto Nacional de Genómica, pues se ha impulsado ya de manera más por parte del gobierno federal estas líneas. En ese sentido, es urgente que contemos por parte del gobierno federal con una instancia que sea el espacio en el cual se puedan empezar a orientar estas inquietudes. Y es por eso que estamos a invitación del PEALC, en particular del doctor Camargo y del doctor Saúl Vicente Ibas del Instituto de Ingeniería. La UAM está tomando la invitación a llevar a cabo una actividad más en esta línea y resolviendo esa inquietud que manifestó el doctor Camacho de qué hacer con los muchachos. Bueno, en el marco de la sexta Conferencia Espacial de las Américas, la UAM convocará. ¿Me puedes mandar otra vez a la presentación? Bueno, un hecho que todos los países que le han entrado a la tecnología espacial han aprendido que se aprende echando a perder. Y los primeros cohetes siempre hacían pum. Y todavía hasta la fecha algunos siguen haciendo pum. Por eso es que es tan exigente esta actividad. Y tuvimos algunos problemas que resolver aquí con la tecnología de internet dentro de esta instalación de la UAM, que pocas veces utiliza esta tecnología en esta sede. La presentación queríamos hacerla inicialmente en la unidad de Iztapalapa, donde tenemos una muy buena red de cómputo de fibra óptica y una muy buena conexión a internet que no tenemos en esta instalación, que es un poquito más antigua, ¿no? El licenciado Romero. Será recibida esta conferencia en México. Será México la sede de la sexta Conferencia de las Américas. Y en este marco, la UAM va a convocar, estamos haciendo el anuncio, a los estudiantes de licenciatura y de posgrado de las universidades mexicanas, inicialmente, a la presentación de ensayos, diseños y proyectos sobre usos de ciencia y tecnología aeroespacial para el presente y el futuro. Hicimos un acróstico donde tomamos las iniciales de ensayo, diseño, uso, ciencia y aeroespacial. Si se dan cuenta, ustedes leemos otra cosa. Educa para el presente y el futuro. Es un espacio para los estudiantes de universitarios de México para presentarles esta realidad. El espacio no son solo, como mencionó Amanda, no son solo cohetes y astronautas y satélites, es muchísimo más. Eso es la forma en la que muchas veces hemos resuelto los problemas más graves, más acuciosos para las sociedades en la Tierra. Problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de manejo de recursos naturales. Y estamos convocando entonces en cuatro grandes ámbitos. En el ámbito en particular de la tecnología aeroespacial, satélites, cohetes, ingeniería, vamos a decir. En el ámbito de las ciencias biológicas y naturales, bueno, ciencias de la salud y naturales, por los usos que se han hecho para telesalud, administración de recursos naturales, monitoreo de incendios forestales, de recursos marinos. La otra es en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, porque se requiere contar con expertos en materia de derecho espacial, de economía, de la tecnología
futuro espacial, de la industria aeroespacial y las aplicaciones en tierra, el impacto en la sociedad, porque sí tiene un impacto en la sociedad, y incluso el diseño y las artes, porque también tiene un espacio muy importante el aspecto estético en las actividades espaciales. Simplemente uno de los astronautas del Apolo 12, una vez que se retiró, se dedicó a hacer una de las colecciones más ricas de obras pictóricas de temas espaciales. Es el, la, creo que es el, uno fue a la mía. Es uno de los astronautas del Apolo 12, no recuerdo. Y mucha gente no sabe, pero uno de los ídolos del rock en la década de los 80s y 90s, de la banda Queen, Brian May, el guitarrista, es el doctor Brian May, astrofísico. ¿Sí? Y que publica papers en revistas astrofísicas internacionales, además de que hace muy buen rock.